Tiene la palabra ahora la diputada Lucía Lecman. ¿La se escucha? Sí. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, señor canciller. Agradecemos mucho que pese a esta cuarentena podamos estar realizando esta reunión, al menos en forma remota, y tener la posibilidad de poder hacerle estas consultas. En primer lugar, quisiera consultarle si evalúan la suspensión del impuesto país para los argentinos que todavía se encuentran afuera de nuestras fronteras, y en el caso de no estar evaluándolo, la suspensión, ¿qué otros tipos de medidas están pensando para esta situación? En segundo lugar, consultarles cómo están gestionando y resolviendo la cuestión de los insumos y equipamientos en compras internacionales. ¿Es en coordinación con otros estados? ¿Si interviene la OMS? ¿Cuál es el criterio que se adopta para las compras de estos suministros? ¿A quién se le compró y cuál es la investigación que se está haciendo para adquirirlos de acá a futuro? Resaltando lo importante que es tenerlos y reponerlos para las fases 2 y 3, que realmente van a ser graves y críticas. En tercer lugar, quiero consultarle, ya que entendemos y destacamos que la OPS y la OMS, según lo que ha trascendido en los medios, están trabajando muy bien en la coordinación de acciones y cooperación entre diversos países. La pregunta que quisiera hacerle es si ya se ha hecho o si está planificando algún tipo de gestión internacional para realizar tareas coordinadas en acciones preventivas y paliativas producto de la pandemia del COVID-19, en el marco de otros organismos internacionales. En este sentido, sería muy importante, desde mi punto de vista, que a través de nuestros cascos blancos, teniendo en cuenta sus fluidos contactos con la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre, se conmine a comenzar tareas de coordinación internacionales en este sentido. Y por último, quisiera consultarles sobre el tema del Solidarity Trial, un convenio internacional del cual Argentina es parte, que establece un sistema de colaboración e investigación sobre el COVID-19. La pregunta es, ¿cómo se está llevando adelante y qué avances se han logrado? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.